Recuérdese que durante todo este mes nosotros estaremos cada martes con un especialista del tema oncológico o relacionado a ese tema, producto de que estamos hablando de que este mes se conmemora el mes para la visibilización del cáncer de mama, básicamente el cáncer de mama. Con él vamos a conversar acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Así es que buenos días, doctor. Buenos días. Gracias al elenco de mañana por recibirme. Sí. Y al pueblo franco macorizano. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Cuéntenos, tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, ¿a qué nos referimos? Básicamente es la cirugía que efectuamos en las pacientes que son diagnosticados con cáncer de mama. Uh-huh. Anteriormente, cuando a una paciente se le daba diagnóstico de cáncer de mama, era abrumador. Abrumador. Porque eran cirugías mutilantes. Las primeras cirugías eran cirugías que cortaban completamente toda la mama, se llevaban parte del músculo y habían unos cuantos cirujanos allá por el siglo XX, siglo XIX, donde incluso amputaban el brazo. Eso es parte de la historia de cómo hemos ido evolucionando el día de hoy. Entiendo. El día de hoy ya tenemos técnicas que nos permiten conservar la mama en estadios iniciales, dígase en una etapa clínica temprana, que en los países de primer mundo, hasta el 60% de los pacientes están diagnosticados en etapa temprana. Quiere decir un tumor aproximadamente de 2 a 5 centímetros o menores de 2 centímetros, que no tengan ganglios positivos al examen físico y que no tengan signos de metástasis a ninguna parte. Esos pacientes en etapa temprana pueden ser, dependiendo, claro, el tipo de tumor que presenten, pueden ser operados solamente resecando una parte de la mama, conservando la anatomía y de esta forma la parte psicológica de la mujer se mantiene intacta, que esto es fundamental en el tratamiento, aparte de la autoestima que esto genera. No es lo mismo tener una paciente completamente mutilada, que eso le afecta a una paciente de 30, 40 años, a tener una paciente que estéticamente se ve bien. Claro, sin sacrificar la parte oncológica y la parte de que la paciente puede tener de beneficio el tratamiento. Ya. Yeah. O sea que también esto afecta el tema psicológico. Bastante. ¿Qué podría ocurrir con una dama que tenga esta situación médica y también le afecta desde el punto de vista psicológico? ¿Cuáles podrían ser una proyección, digamos, de los resultados de esa situación? Es una excelente pregunta. En su experiencia, ¿qué usted ha visto, verdad? Porque es una excelente pregunta. De hecho, uno de los principales cuestionamientos que tienen las mujeres, principalmente las mujeres menores de 40 años con ese diagnóstico, o entre los 40 y los 50, es: doctor, ¿y me van a quitar todo el pecho? Doctor, ¿y mi esposo? Doctor, ¿y la sociedad? Muchas, la parte de la quimio, que se le cae el cabello y dice, no, bueno, me vuelve a crecer. Claro. Pero, ¿y esto? No, y ahí la peluca resuelve. Sí, definitivamente. Pero hoy en día incluso las aseguradoras aquí en nuestro país nos permiten hacer la reconstrucción inmediata en pacientes que lo ameriten. Yo tengo pacientes que la he operado aquí en el Instituto, en el Patronato, en el Instituto Oncológico, que en primera instancia retiramos la mama y posteriormente le hacemos la reconstrucción con un implante. Y la paciente puede tener una vida prácticamente normal. Claro, existen situaciones en donde la cercanía del tumor con el pezón compromete la integridad y, lamentando el caso, se le explica al paciente que hay que retirarlo. Pero existen técnicas para poder disimularlo. Se puede volver a hacer un pezón. Hay quienes optan por tatuarlo. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, la paciente puede tener una vida completamente normal, normal y estéticamente ir a la playa, ir a la piscina, todo. Bien. Adelante. Interesante, doctor. Y todo esto aquí, en usted ofrece sus servicios en el oncológico y ¿dónde más? Trabajo en el oncológico y trabajo a nivel privado en Santo Domingo, en RODI, que es la Red Oncológica Integral Dominicana. Ah, muy bien. Ahí me pueden contactar. Soy cirujano general, laparoscopista. Además de un entrenamiento como cirujano oncólogo, me formé en México, en el Instituto Jalisciense de Cancerología, en Guadalajara. Ya. Y dígame algo, todo este esfuerzo que se realiza tanto de su entidad en Santo Domingo como aquí, ¿se ha podido encontrar
datos de baja de la incidencia del cáncer de mama? Al contrario. Día con día los diagnósticos son más frecuentes, pero esto es debido a que tenemos las técnicas que nos permiten estudiar, los técnicos de diagnósticas nos permiten tener diagnósticos más temprano y por ende tener una mejor supervivencia a largo plazo de los pacientes. Anteriormente tú te dabas cuenta que tenía un tumor cuando era una masa que medía 5 centímetros, 10 centímetros, y aparte la educación, esa es la parte fundamental. Y nosotros tenemos que la prevención es la piedra angular en todo esto. O sea, hoy en día los estudios de imágenes nos permiten detectar lesiones de hasta medio centímetro, que son potencialmente malignas. ¿Y qué se recomienda, doctor, para la prevención, en esa misma orden que usted va respondiendo? Lo ideal es toda mujer, después de los 18 años, 7 días después de su periodo menstrual, su autoexamen de mama. Ok. Iniciando por ahí. Si la paciente... ¿Hay una técnica para ese autoexamen? Sí, hay varias técnicas. ¿Se puede explicar? Claro, okay, sin problema. Adelante. La paciente puede iniciar, hay varias, puede iniciar desde lo que es el pezón de manera circular hacia afuera, terminando en la axila, palpando toda la mama. Otra técnica es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, desde afuera hacia adentro, inspeccionando toda la mama. Son varias de las formas que se pueden hacer. ¿Y qué encontraría? ¿Qué debe darle la alerta en esa indagatoria, ¿no? Lo primero son alteraciones en la parte anatómica de la mama, o sea, en las características de como mujeres ellas conocen su cuerpo. Claro. Cualquier bolita extraña, secreciones por el pezón que parezcan tipo leche, tipo sangre, que la piel se esté más gruesa, que esté indurada, que la piel se ponga, se retraiga, que parezca como cáscara de naranja. Mm. Todas esas son características que deben de tener en cuenta. Ok. Es una cosa, porque siempre he tenido la aprensión, que hoy día, con la experiencia y la modernidad y el comercio de la salud también, siento que a veces se encarrilan en diagnóstico por cualquier caballadita como cáncer. Mira. Y eso para mí tiene que afectar la salud mental no de la persona, sino de todo el mundo. De toda la familia. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico que cambia completamente la dinámica familiar. Porque primero es una noticia que no le estás esperando, es una noticia devastadora para el paciente y para la familia. Se tiene por conocimiento general que cáncer es sinónimo de muerte y no es así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo con esta pregunta? Se debe trabajar porque entonces, desde que hay una caballadita pequeña, simplemente puede ser un exceso de grasa, lo que sea, todo lo que está en torno ahí es sinónimo de cáncer. No necesariamente. Por entonces, eso es ahí lo que quiero desentrañar. Por eso los estudios de imágenes de hoy en día están bien establecidos a nivel internacional. Existe una clasificación que se llama clasificación de BI-RADS, que la hizo el Colegio Americano de Radiología, donde por las características que presenta en esa lesión, se le da una categoría que va desde el 0 hasta el 6, donde tenemos que un 0 es un estudio incompleto, un 1 es que no tenemos ningún resultado, el 2 es que es benigno, el 3 que es potencialmente maligno, pero la probabilidad de que sea algo malo son de un 2%. Entonces, ¿qué pasa? A ese 3, tú lo vas a seguir en el tiempo. Hay características muy específicas que dicen si tú vas a hacer una biopsia o no vas a hacer una biopsia. Tú vas a considerar una biopsia cuando ya tú tienes un BI-RADS 4, que lo subdivides en tres tipos, A, B y C, donde cada uno tiene un potencial de ser maligno. Un A hasta un 10%, un B hasta un 50%, de un 10 a un 50, y un C de un 50 a un 95%. Doctor, aun cuando sabemos, porque ya incluso uno de los especialistas que han estado viniendo acá del oncológico con motivo del mes que estamos conmemorando, ¿no? Nos había comentado, pero el tema del cáncer en mama masculina, sabemos que es menos, pero ¿qué recomendación daría usted? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo verlo desde el punto de vista del hombre, ¿no? Desde el punto de vista, es una muy buena pregunta.
de hecho, porque corresponde solamente del 1 al 2% de todos los cánceres de mama que hay. Entonces, nosotros es un poquito más fácil, pero a la vez se puede complicar. ¿Por qué? Porque los hombres somos más dejados a, eso no es nada, me picó un moquito, me rasqué, yo voy después al médico. Y por lo general la evolución es más agresiva. Pero es lo mismo, el tratamiento con quimioterapia, el tratamiento quirúrgico, todo prácticamente es lo mismo. Y tenemos la ventaja que al tener menos tejido mamario, en nosotros no se nota tanto la cirugía. Sí. Entonces, es verdad. No, pues muy bien. Lo que yo aspiro es que a la vez que se está con este modernismo y este afán, siento, vuelvo y repito, que muchas veces unos diagnósticos que se le dan a prima fase convierten a la mujer o al individuo en un guiñapo porque se deprime y quizás no tenemos la instrucción de que a prima fase, y si no es un oncólogo que lo está dando, esa parte yo quiero que usted me la explique porque entra automáticamente al sufrimiento de un cáncer. Mira, de hecho ese es mi día a día. Me llegan pacientes con un diagnóstico que se lo dio su ginecólogo, su médico familiar. Oigan esto. El vecino, quien sea. Muchas veces es un facultativo, pero no te, el hecho de que tú seas médico no quiere decir que tú tengas el entrenamiento para ciertas cosas. Sí. Por ejemplo, yo soy cirujano oncólogo. Tú me preguntas a mí cualquier cosa de cirugía plástica, yo te voy a hablar hasta donde mi conocimiento me permita llegar. Lo mismo pasa cuando otros médicos quieren incursionar en ciertas cosas que van a dar el traste. Entonces el paciente llega, doctor, dígame. Y yo, no, tranquila. Vamos a relajarnos, vamos a calmarnos, vamos a hablar y vamos a ver lo que tú tienes. Ah, doctor, que me mandaron a hacer una biopsia. No, te mandaron a que yo te evalúe y yo voy a determinar si necesitas una biopsia o no. Existen criterios muy específicos. Yo soy muy de trabajar con los criterios que están establecidos, que se han estudiado a lo largo del tiempo y que demuestran que en tal paciente voy a hacer una biopsia. En bueno. tal paciente voy a hacer una resección del tumor que no tengo que llevarme la mama. En tal paciente yo voy a hacer una mastectomía, que es llevarme toda la mama y limpiar la cadena de ganglios que están en la axila, que es en el primer sitio donde se van las metástasis de cáncer de mama. Qué bien. Bien, doctor. Entonces, mi pregunta o mi inquietud, usted la vive a diario. Y mucha gente se lleva de esas opiniones primarias y se muere primero y después va a donde el especialista. ¿Dónde conseguimos al doctor Raidy, Leonel Ramírez? ¿En qué lugar? Para fines de consulta, de... Aquí me pueden encontrar en el Instituto Oncológico todos los martes y todos los viernes en horario de la tarde. Bueno, los martes... Martes y viernes. Martes, día entero prácticamente. Yo inicio mi jornada laboral a partir de las 10 de la mañana. Ok. Con el quirófano y posteriormente a las 2 de la tarde la consulta. Ya. Yeah. Los viernes a partir de las 2 de la tarde la consulta. Y en Santo Domingo me encuentran miércoles y jueves en RODI. RODI es una red oncológica integral, a pesar de que es un centro privado. RODI cuenta con la facilidad de que tenemos convenios con sede de radioterapia y que aceptamos todos los seguros, incluyendo SENASA subsidiado. Ok. Las pacientes tienen, de manera errónea, por decirlo de una forma, que tú ir a un centro oncológico privado te va a costar mucho. La mayoría de los seguros, dependiendo de la cobertura que tengas, del plan que tú tengas, te van a cubrir de entre un 80 a un 100 en RODI. Por ejemplo, la quimioterapia SENASA subsidiado te la cubre el 100%. Okay. La radioterapia, que tenemos convenio con sede de la clínica Abreu, que queda como a 10 minutos, también te la cubre un 100%. ¿Y dónde está RODI? En Gascue. ¿En? Gascue. En Gascue. Calle Santiago, esquina Pastel. Ok, en la Santiago. Bueno, gracias a Raidy Leonel Ramírez, cirujano oncológico, oncólogo. Oncólogo. Oncólogo, sí. Por participar en nuestro programa, como ya sabemos, un programa especial cada martes con motivo de conmemorarse, ¿verdad?, el mes de la visibilización del cáncer de mama. Muchas gracias, Ray. De nada. Sí, ¿algo al final? Sí, recordarle que la prevención es la clave en claro, esto. Así o es. O sea, no olviden hacerse sus estudios, su autoexamen mensual y sus chequeos a partir de los 40 años si nunca han tenido una lesión mamaria. Si tienen una lesión mamaria, pueden ir con su ginecólogo, médico familiar o internista
que le indique los estudios a realizarse y bajo cualquier duda, por favor, de manera encarecida, vayan con un especialista. Bien. Gracias, muchas gracias. A ustedes por recibirme.